veritat, un moment. A veure, us podeu obrir un poc de reixer? Un moment, us obriu una mica i col·locades comencem les declaracions. O sigui, micros davant, càmeres enrere, sisplau. Obriu-vos una mica més. Va, vinga, va. Ja fa la Marta. Bueno, t'has acollit el dret a no declarar, no? M'he acollit el dret a no declarar, sí, i tant. I ho tornaria a fer, i sempre que sigui per motius polítics no justificats i per una acusació de delicte d'odi que és inexistent, doncs també ho podré fer. Què ha passat a dintre? A dintre, doncs, a la sala i llavors m'hi pregunten. Te llegeixen els drets, te diuen quins drets tens, te llegeixen la sentència, que en el meu cas és un delicte d'odi en conseqüència dels fets del 3 d'octubre i d'haver signat el manifest conjunt de l'Ajuntament de Reus, i per tant, doncs, això no és cap delicte d'odi, sabem perfectament que són els delictes d'odi, aquest no és, i jo en tinc sent culpable en el sentit de detenció, bueno, doncs m'han vingut a buscar i m'han portat a la sala. Bueno, ara mateix és fase d'instrucció i, bueno, se suposa que si no es desestima la causa per X motius que decideixin des de la justícia, un dia hi haurà el judici. Algun moment hi haurà el judici. Com va fer aquesta situació? Bueno, jo ara mateix molt bé, perquè potser també ja no et sents tan sola quan hi ha tants casos i tants casos d'injustícia que crec que ja no ens podem permetre el luxe de sentir-nos gairebé ni malament, sinó que ens hem de sentir amb la força de que formem part d'un col·lectiu de persones que el que volem és trencar amb el règim del 78, poder decidir sobre el nostre present i el nostre futur, recuperar la sobirania que ens pertoca, que és la nostra com a poble català, i implementar la república des de tots els àmbits que es pugui, però d'una manera efectiva i ara. Perdona, Mariona, perdoneu, com surts en llibertat amb càrrecs, en quin concepte? Us saps? Llibertat amb càrrecs. És així? D'acord. Sí, sí, llibertat amb càrrecs. Vale. No, només te diuen que si canvies de domicili, cosa que no tinc prevista. Después de la declaración, mi situación es de libertad con cargos y esperando a que, bueno, si no se desestima esta causa por algún motivo, que sería lo normal, pues habrá un juicio, no sabemos cuándo, porque como sabéis todos, esto se va alargando y por lo tanto no sabemos cuándo se pondrá fin a esto. Bueno, nosotros, los tribunales españoles que están mediatizados, digamos, y que responden a criterios únicamente políticos y no jurídicos, pues evidentemente no los reconocemos. Es más, lo que queremos es desde aquí dar fuerza y llamar a los otros pueblos de España para que cojan de una vez las riendas, se rebelen ya de una vez contra este Estado totalitario y fascista que, como sabemos, tenemos todos en este momento, acabar ya con el régimen del 78 y poder empezar a caminar cada pueblo según su criterio y según su cual sea su decisión, si quieren ser independientes, no lo quieren ser, o como mínimo luchar por los derechos sociales que, como sabemos, cada vez están más vulnerados. Tenemos cantidades de pensionistas en las calles, tenemos cantantes y personas vinculadas a la cultura pues imputadas, bueno, y creemos que esto es una causa ya de un Estado fascista y totalitario
animamos a los pueblos de España que se rebelen contra esto, contra las riendas, y que luego nos vamos a encontrar todos. ¿Qué es eso que está en castellano? Claro, ¿tratado? Castellano, castellano. Ah. Bueno, sí, yo me he acogido al derecho a no declarar porque no reconozco ningún delito de odio, ni mucho menos, y porque la justicia española en este momento pues sabemos que va perdiendo credibilidad día a día, que las sentencias que va sacando pues están siempre vinculadas a la política, a decisiones políticas del gobierno, y por lo tanto no podemos acatar. No podemos acatar estos tribunales que no están, digamos, en la balanza de la justicia puestos en su sitio. Bueno, yo lo encuentro surrealista, primero, y no me sale mal decirlo, porque yo soy una persona normal, como todos vosotros estáis aquí, y odio. El odio es un sentimiento humano, por tanto es legítimo. Pero en todo caso tenemos inteligencia y cerebro pues, para saber gestionar estos sentimientos, y en mi caso pues, el delito de odio es inexistente totalmente, y además teniendo en cuenta que la ley que hace referencia al delito de odio es una ley que justamente lo que hace es proteger minorías, y en cambio en este caso pues, está atacando a personas que lo que estamos haciendo es discrepar del funcionamiento de la política del Estado español actualmente, y por lo tanto una credibilidad. Perdón, vamos a parar a la. Ahora la ya está.